salgan, pueden salir las papas. Buenos días, compas. Pues ahora venimos aquí a Los Ayala a pasar un rato después de trabajar toda la semana. Se ve más o menos de gente. Ahorita mis jefes pues fueron a ver el hotel, a ver dónde nos vamos a quedar, y mientras pues vine para grabarles un poco. Pensé que iba a estar más lleno, pero veo que está medio vacío. Ahora es el día del trabajador y pues nos dieron el día libre y pues vinimos a la playa. Ahorita les voy a mostrar cuánto costó el hotel para si gustan venir a hospedarse, para recomendarles el hotel pues a más bajo costo. Pues denle like y suscríbanse, y ahorita les sigo mostrando más sobre la playa. Bien, compas, pues me di cuenta que hay hoteles de varios tipos de precios, desde 1100 hasta a lo mejor hasta 2000. En el que yo me hospedé fue uno que costó creo que
1,100 pesos. Y pues está bien, no lo pude grabar porque no dejan grabar, creo. Pero pues es un hotel que está bien. Está más o menos céntrico y pues costó 1,100 el hospedaje, la noche. Bueno, 24 horas, un día. Ahorita les sigo mostrando más cosas, compas. En realidad, en el hotel que me hospedé costaba 1,500 pesos. Tiene sus dos cuartos con dos camas en cada cuarto. Ese hotel es alrededor para dos familias. Un baño muy cómodo con agua caliente. Una sala con todas las comodidades de platos y vasos. Llévense su basura, dice ese letrero. Esto se encuentra en unos cuantos pasos de la playa principal. Es una playa que donde asiste un poco de gente que quiere estar más solitaria. Y también es una playa con menos olas. Las olas están más tranquilas para bañar. Y muy cómodo. En el transcurso de esta caminata me encontré también a estos surfistas que iban dispuestos a entrar al mar. De aquel lado, si se fijan, venden pescado y camarón. Ahí van entrando ya los surfistas a la playa. No pregunté cuánto era el costo, pero primero hacen su calentamiento y luego entran a la playa. El costo de las motos de mar es de 700 pesos la media hora. Los barcos que te llevan a la Isla del Coral cobran 300 pesos por persona. No se les olvide darle like y suscribirse. Ustedes al suscribirse me apoyan para que yo pueda hacer más videos. Gracias por verlo hasta el final y darle like. Y suscríbanse. En la noche visiten un tianguis que se encuentra ahí mismo en la playa, el cual podrán llevar pulseras, también se podrán llevar sombreros, lentes y podrán cenar tacos y hot dog, cosas por el estilo, hasta lapiceras para llevarle a sus familiares de recuerdo
de que fueron a los Ayala. Por cierto, la venta de los cocos en los Ayalas son 50 pesos por 5 cocos. Pues hasta aquí el video, compas, espero y les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Y pues les recomiendo que vengan, es aquí a los Ayala. Una playa muy reconocida de Nayarit. Y pues denle like y suscríbanse. Pues esperen el siguiente video, compas. Miren. Pulgar arriba y suscríbanse a mi canal, compas.